¿Qué tal amigos de YouTube? Estás en el canal de Juanqui Tutoriales, esta vez con un nuevo video para nuestra comunidad PS2. En esta ocasión, pues como están viendo ahí en el preview, les voy a enseñar una manera diferente de cómo convertir estos mandos, estos controles de Play 2. Lo vamos a hacer, estos controles inalámbricos, lo vamos a hacer con baterías recargables, incluyendo le vamos a agregar lo que sería el módulo de carga. Va a ser algo muy sencillo que cualquiera lo puede hacer siempre y cuando tenga pues lo que les voy a presentar. Aunque el tutorial aplica para quienes también no tengan este aparatito, como están viendo tengo uno de estos reproductores Bluetooth, el cual ya no me le funcionan las baterías de los auriculares, pero sí estos tienen un módulo recargable, tienen una batería interna, el cual nos va a facilitar para que nuestro control de Play 2 ya quede con su módulo de carga y con su batería recargable, el cual nos va a evitar para que no estemos gastando en batería. Porque como pueden ver, este control yo lo tenía abandonado, ya que las baterías se me descargaban constantemente y honestamente pues yo no le compraba baterías recargables, sino que compraba baterías comunes y estas no me dilataban mucho, se descargaban. Pues bien, con esta idea pues yo les estoy dando utilidad para que ustedes también a lo mejor tengan uno de estos audífonos Bluetooth que ya no le funciona lo que serían las baterías que van aquí interno dentro de cada auricular, pero sí la batería que trae dentro la caja, que ya viene con su propio módulo de carga, nos va a ser útil para esta idea que se la estoy compartiendo en este tutorial. Pues bien, aquí pues yo ya tenía adelantado, he quitado los tornillos que vienen acá y simplemente vamos a desmontar lo que sería la placa electrónica con su módulo de carga y la batería, la pequeña batería que le garantizo que tiene una disponibilidad de carga de aproximadamente unas 2 o 3 horas. Bueno, eso dependerá también del estado en que tengan la batería que van a hacer uso ustedes. Como pueden ver, aquí tengo lo que sería el cargador, que posteriormente, una vez que se nos descargue, vamos a tener la posibilidad de estar cargando con este pequeño módulo de carga. Esta idea es muy importante ya que nos facilita, pues como les digo, en caso de que ustedes le colocaran una batería de celular o cualquier otro, lógicamente tendrían que comprar por aparte lo que sería un módulo de carga. Como pueden ver, pues ahí les muestro yo como básicamente esto, al ser muy pequeño, nos va a alcanzar en ahí exactamente donde iban las otras baterías AAA. Y aquí pues vamos a necesitar dos alambritos, simplemente lo vamos a conectar donde van las líneas positivas y negativas de las baterías. Simplemente vamos a necesitar estos dos pequeños trozos de alambre, lo cual vamos a estañar. Lógicamente vamos a tener que tener un cautín. Para los que no tienen un soldador de estaño, yo les voy a dejar una opción bastante barata, que cualquiera, una opción casera que cualquiera lo puede tener en su casa y no va a tener excusa. Pues bien, pues vamos a soldar estos pequeños alambres en cada uno de los contactos. Recuerden que donde van a soldar, lógicamente donde está el resorte largo es la parte negativa y donde está el resorte corto o una lámina va a ser la parte positiva. Aquí les estoy mostrando que el módulo está funcionando correctamente y vamos a colocar la pequeña batería en ese espacio. Ya esto ya les queda de manera opcional, ustedes cómo van a colocar. Yo con una pistola de silicona caliente pues voy a ir colocando el módulo, la pequeña batería y el módulo de carga. Como ven, nos alcanza y nos queda. Otra aclaración que quiero hacerle aquí es porque no tenía la tapadera, como les digo, este control ya es bastante viejito, la tapa donde van las baterías se me perdió y lo voy a dejar así de manera superficial. Probablemente si tuviera la tapa lo dejaría de una manera estéticamente mejor, pero bueno, va a cumplir su función. Y aquí pues yo estoy acelerando un tanto el video y le estoy mostrando que simplemente vamos a conectar en los puertos que tiene, que están debidamente identificados en la placa, con una cruz que sería la parte positiva y la parte negativa con una, la parte, perdón, con una cruz y sería la parte positiva y con una rayita, un guión, sería la parte negativa. La placa está debidamente identificada y así que no vamos a tener ningún problema en ese aspecto. Hay que aislar completamente la placa para que no haga contacto y no nos vaya a provocar un corto y vayamos a terminar destruyendo lo que sería nuestro control o el módulo de carga.
decía anteriormente, con la pistola de silicona caliente estoy colocando, acomodando el módulo de carga y la pequeña batería. Les dejo aquí la parte de este video y más adelante continuamos para que veamos el producto final, cómo nos va a quedar nuestro control ya con módulo de carga y batería recargable. Como ven, amigos, estamos de regreso y así prácticamente ya nos va quedando, ya así nos debe ir quedando. Como les decía anteriormente, la tapadera de esta donde van las baterías se me extravió, ya que el control pues honestamente estaba por ahí abandonado, y con esto le voy a dar vida. Lo importante es que no se nos caiga, no se nos vaya a caer y no nos estorbe en nuestras manos cuando estemos jugando. Así que buscamos la manera más prolija de que nos quede y yo pues honestamente así lo voy a dejar. Probablemente más adelante le vaya a inventar algo para que quede de manera más prolija, más estéticamente mejor. Pues bien, como estamos viendo, pues así ya nos va quedando y van a ver posteriormente que nos va a quedar totalmente funcional nuestro control. Ya solo nos queda soldar lo que sería la parte positiva que se había desconectado, y lo cual sería muy importante que también así lo dejen hasta terminar, conectan la parte positiva. Bien, ahora lo que sigue, vamos a encender nuestro control y como ven ya está funcionando, enciende. Lógicamente se nos va a desconectar porque no tengo conectada lo que sería la otra parte que va en el Play 2. Como están viendo, esto es totalmente funcional. Van a tener su control con batería recargable y, como les estoy diciendo, pues básicamente vamos a poder estar cargando la batería y no vamos a tener que estar comprando como me pasaba a mí. Como les digo, yo compraba baterías de las comunes AAA y se me descargaban cada semana, tenía que estar cambiando, ya no funcionan, y a mí incluso me los vienen a ofrecer aquí a la casa, me los venden totalmente barato, unos $2, $1 me lo vienen a vender. Como están así, pues ya las personas no lo quieren y a mí me los ofrecen. O puede ser que ustedes tengan uno en su casa por ahí abandonado y no saben que tienen un pequeño módulo de carga, y la batería que tienen pues les puede servir para este caso. Ya les estoy mostrando lo que sería el producto final, pues les voy a mostrar que también podemos poner a cargar. Les voy a mostrar cómo cargar, que simplemente van a conectar, lógicamente van a tener que tener el cable de carga y una caja de carga, pues de la misma que cargan los teléfonos. En mi caso pues les estoy mostrando con una pequeña fuente casera que yo mismo hice, ahí les muestro que está cargando. Así de sencillo, pues simplemente cuando ustedes se les descargue el control pueden ponerlo a cargar fácilmente, tener autonomía de aproximadamente una hora a jugar, o 2 horas más o menos, dependiendo de la cantidad de carga que tenía el control. Y ahora vamos a probarlo ya haciendo la prueba final en nuestro Play 2 para ver si en realidad funciona, no se nos desconecta, y van a ver que sí está funcionando. Aquí lo estoy mostrando que ya él encendió, para que vean que estoy usando el mismo control, que no tiene batería, la batería que yo mismo le he colocado, batería recargable, y haremos la prueba. Pues como ven, está funcionando con normalidad y he vuelto a la vida. Pues honestamente, como les decía, este control estaba por ahí abandonado porque no tenía las baterías para estarlo cargando. Pues bien, amigos, con esto hemos llegado al final de este video, no me queda más que agradecer su atención y nos escuchamos en un próximo video. Chao, hasta la próxima.